Ya vengo a trabajar. ¿Salió algo temprano? Sí, aquí luego la tarea. Ajá. Ya vi. Ajá. Qué bueno, muy bien. Temprano. Sí. ¿No me esperaba todo ella? No, porque como dije yo, sí. A veces están feas las tareas, pero están un poco forzosas. Hoy es algo buena. No, porque las tareas son de las 12. ¿Y qué? ¿Le pagaron para trabajar? Pues sí, yo no le pude ir a... Estoy ganando porque acuérdense que lo mío no hay pago. ¿Y a lo suyo por vos? A lo mío fui. Como acuérdense que Darwin dejó el trabajo comenzado. Y entonces hay que terminarlo. Entonces no está yendo a ganar, pues. No, estoy yendo a lo mío. Y, chica Carmen, ¿entonces cuándo va a haber piso para comer, pues? Voy a ver si está acuerdo primero, porque no podía ganar un gran premio. Pues sí, como cuando tenía prisa no puso suficientes mozos, ni usted ya no lo hacía, como usted no tenía dinero, que usted había desentendido pues, del trabajo. Pues sí, porque tenía, ya dijo, pero no, como pues hizo sí, tengo, Carmelo, pero no, pues por eso, fíjese, ahí estoy aguantando otra vez. Y hasta me quiere dar, como que me quiere molestar la gripe, imagínese, me enfermo, ¿con qué dinero me va a llevar al doctor? Ay, me rebuscaron, que ha prestado, lo hicieron por esa manera. Ay, ¿y si la gente no lo ve trabajar, ¿y qué prestado le van a hacer? Ah, pero como estoy trabajando los niños. Pues por eso, y si la gente te va a decir, si este no trabaja, no ajeno, entonces ¿cómo me va a pagar el dinero? Ah, pero como recuerde que del mismo trabajo sale a lo que quiera. Ya empiezan las mismas, Carmelo, de que no va a estar ganando, no va a ir a pagar el trabajo no ajeno. No le voy a decir para que solo lo mismo trabajo, trabajo no ajeno también. Pues sí, pero entonces yo pensé que ganando andaba. Pues yo dije, va, que el primero lo mío. Y después, a los jefes. Y yo a usted le quiero lo último. Pues sí, pero la verdad es que también se necesita algo aquí en la casa. Cafecito, no debe de faltar en un hogar. El cafecito, el azúcar. Aunque sea un subpan, se debe comer uno cuando se levante. Imagínense, mañana nos levantamos otra vez sin nada. Pero dígalo de una. No, pero va a estar solo en lo de usted. También tiene derecho a ganar un día para que me traiga algo de comer. Pues sí, pero como recuerde, se vaya esta semana, quiero sacar los millos. Esta semana aguantar hambre, usted y yo. Vaya, ya lunes ya, entonces tengo que rebuscarme, no como ya le dije que tengo que rebuscarme lo ajeno. Sí, ojalá de veras haya trabajo, no andar en las mipas de que nunca haya trabajo. No, sí, siempre trabajo ahí. No lo sé bastante porque poco trabajo hay. Ah, hoy que ya no tiene dinero, todo el tiempo que tuvo dinero, más halagán se hizo, Carmelo. No, por lo menos no, fíjate. Con razón viene temprano y de lo suyo viene. Pero como recuérdese que uno vaya temprano, después de vaya mañana ya uno para salir siquiera a la. 10, ya no, ya tarde se ha ido, pero dije yo, Carmelo, no va a venir todavía. Bien, pero como recuerdas, es que uno lo que puede hacerte en la tarde lo hace temprano. Ah, pues entiendo, yo le di. Mire, ya están síntomas de que me quiero enfermar, tengo ya, y dígame, y si me enfermo, entonces ¿qué? Me voy a morir y usted no va a hacer nada. No, no va a creer, no, yo le digo que a lo último lo quiero. Pues sí, Carmelo, pero yo, no, usted como que está haciendo aragán y después que. ¿Cómo va a creer? Dejó de tener pisto. Porque usted. Ya, como que ya se había acomodado con tener pisto, ¿verdad? Y no, yo le dije. ¿No recuerda? ¿Qué me dijo? ¿Tantas cosas que me dijo? Adelante. Pues sí, a salir adelante, pero usted no va ni para adelante, no que para atrás, ¿va? No hay cómo, vaya, va. Ahorita no me yo, vaya, la otra semana voy a ir a lo ajeno. Y no hay tapa. Ah, pues sí, pero yo, ya la verdad que este huevo se está haciendo, Carmelo. Yo veo que como que ya no quiere. No, pero le dije. Le dije, vaya. Que la quiero a lo último y que voy a trabajar siempre tenga o no tenga lo mismo. Le dije, ¿ve? Siempre lo mismo. No, Carmelo. Porque recuérdese que, vaya, ¿cómo va a creer que vos estás solo adentro? Pues sí, pero imagínese, toda la semana va a trabajar en lo suyo. ¿Qué voy a comer en toda la semana? Pero vaya, recuérdese que mañana es viernes. Vaya, voy solo lo mío mañana, pasado puede ir lo ajeno. Y es que no importa el día que estemos, lunes, martes, miércoles. No hay 10 semanas, Carmelo. Lo que estamos viendo es que toda la semana voy a aguantar hambre, pues. ¿Cómo, mi amor, va? Bien, como decía la tarántula vieja de la Caro, que no, solo de amor no se vive. No, claro, pero como... Ay, ya porque lo amo, ya usted va a estar sin trabajar y sin trabajar teniéndome con hambre aquí. No moleste, Carmelo. Pues sí, no, pero yo le dije, pues. Usted me dijo, como sea. Imagínese, pues, después de que tener siquiera para la comida, usted se quedó en la calle todo. Por la mala junta, las malas mujeres que consiguió. En la calle no hay quedado. ¿Y quién ha venido a pagar todo? Yo. ¿Ah? Solo por el amor. Yo he sufrido tanto. Pero como recuerdes de que trabajo, ya voy a buscar, pues. Sí, a usted que sí le encanta ir a trabajar a lo ajeno. Dos días en lo ajeno y dos días en lo mío. Pero si tres días en lo ajeno. Pero si no le gusta trabajar en lo ajeno, Carmelo. ¿Cómo que no? Ah, sí.
que siempre voy a trabajar, pues. Nada más con otra sorpresita usted. ¿Cómo sorpresita? Pues ya no. No, ya no. Mira, no, que a ver, la verdad que no, Carmelo, demasiado, si imagínese, no ya va a ser último, le dije ya es hora de almuerzo y qué hay, no. Imagínese. Está temprano. Ah, sí, está temprano, no moleste, Carmelo. La hora de almuerzo, ya la verdad que yo pues hoy va a aguantar hambre, vea qué hace, yo voy a buscar a que sea unos chilolos al monte, y si no le echan la campanilla, lo va a traer a usted para que coma, porque es lo único que puedo hallar. Sí, porque como que no, mira que trabajando andado y vos trabajando más yendo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, pues yo digo, pues, como la verdad que yo la veo a usted un poco nerviosa. No, pues, no, Hansa de salido de Carmelo, ay, no trabaja, no de que no me tiene ni piso. Ah, pues. Pero le voy a llevar, de castigo le voy a dar monte, ¿cómo? No, pues sí, se lo va a llevar, pues, cada ese Carmelito, pues. Sí. Caramillo Oloroco, mire, y no conocía la guía de Oloroco, este Oloroco. Pero, se adoró conmigo. Yo lo llevo para mí, era Guadalmán. Ah, él le gusta más. Me va a decir que este mora, mire, mi hermano, ya va a ser. ¿De qué tal, pues? Pues yo, bien, bien, porque allá ando. Bien, pues, milagro que lo ha dejado salir sola, solo su mujercita. La rebusca, porque sabe, va de que uno. Pues a mí el dinerito casi que no me ha faltado. No, pues, no, si a la vista se no, le nota. Siempre va, pero uno, aunque tenga su dinero, pues siempre ahí anda trabajando, la rebusca. Sí, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y a dónde ha dejado su mujercito? Usted que no, la, no lo anda cuidando. Ay, bueno, no le anda cuidando la bolsa. Carita, ya, que te la. Ah, con la sirvienta. Ahí va llena con la sirvienta. Ella, pues. No, pues la sirvienta tiene que ver ella. Sí, hombre, de mí, pues usted pues, ya se le pasó un poquito, quizá lo preocupaba que andaba. Pues la verdad que sí me hizo el día con eso, dime qué carita ella sí, quedara en la pues, casa de sirviente. Ah, pues usted sabe que pues yo. Ay, qué bueno, me alegro que ande paseando por esta zona. Súper feliz. Pues sí, yo dije yo, la veo ahí como cortando monte. Ah, sí, para comer. Yo pensando porque alguna medicina o algo. No, es porque no ve que ya toda la semana Carmelo no ha trabajado y no tengo ni para tomar café. Está difícil entonces la situación cuesta. Ahorita no es. Desde que usted le ganó todo el dinero, pues, que ha quedado no, sin pues, nada. Más o menos. Pues, fíjese que yo, pues como va, puro mexicano, original, cachimbo. Yo quería decirle, pues, que bueno, me aceptaba por ahí una monedita, pues, que se ayude en algo, pues, y se vaya a preparar su almuercito. Ah, no, yo en usted no confío, ¿eh?
¿qué crees que yo soy como otras personas de que ha caído con el dinero? No, pues yo a usted de corazón, pues le quiero ayudar. Algo va, usted sabe que... Y lo hace sin ningún interés, sí, porque yo no soy de que como cuando miran dinero van para el suelo, yo no. No, pues yo le entiendo. Yo soy una mujer de hogar, aunque Carmelo ahorita esté en las ruinas, pero yo siempre lo sigo amando. Gracias. Ay, disfrute, se lo oiga y espero pues. Ya con esto voy a tomar cafecito. Espero pues que lo volvamos a ver pronto. Pues, no, pues ya por aquí ando a veces buscando leña, ando cogiendo cualquier cosa. Viénale, pues hasta yo paso. Yo pues, como le digo, va. Yo lo vi. ¿Con qué se habrá hecho? ¿Con quién está? No sé con quién está, pero ¿qué estará haciendo en este lugar solo? ¿Con quién está este hombrecito aquí? Ay, no, pero yo voy a pasear, no, a ver qué diablos está haciendo en este lugar, digo yo. Ay, sí, pero yo la quiero, carito. También tenía que ver las cosas, también es. Todos los hombres son iguales, pero no me voy a escuchar también. Pero que tengo conmigo también, ¿sabes? Le agradece mucho a usted, pues, a pesar que hubiera un pleito acá, que tiene un corazón súper enorme, pues que se ve que también... ¿Y usted qué hace aquí? La verdad que sí. Sí, pero vamos a agradecer. ¿De tocarla? ¿Qué hizo aquí? No, pues que yo estaba platicando con ella, pues que... Una casa, una iba para allá a ver unos amigos, porque tenía por se allá... Se cae sin vergüenza. La veo yo ahí aquí buscando montecitos, quería platicar. ¿Y a usted qué importa lo que ella esté haciendo? Deje de ser. Tiene buen corazón, ¿no? No, pues que como ay, yo, sí, vaya, buen corazón. Ay, a la vi preocupada. Vale que la mujer de hogar, la que hay, se ay, respeta sí. A Carmelito. Ay, mucho orgullo. ¿Qué hace un hombre aquí sola, en ese lugar? Yo estaba aquí. No, pues, carito, es que usted, le... pues, no piense así las cosas. No piense así, te aquí. Nada, se ha tocado con usted. Me dijo que iba a ver unos amigos. Y aquí yo no veo ningún amigo suyo aquí no, en ese lugar. No, pues, que como, me vaya, yo aquí cortando una montecito. ¿Desde cuándo esta es una amiga suya? Pues, ya ves, no, pues ya, me regaló $20 para que coma. Hasta regalando dinero a esta, ¿no? También. No, pues que como vaya, me cuenta, porque la situación está difícil, que Carmelito está acabado. Ella está con él por amor, lo que ella se aguanta hambre, no es problema no, de ella. Es que yo tampoco le he pedido a él, de parte de él, salió. ¿Qué crees que todo no, igual pues, que vos? No, que mire, pues carito, es de las cosas. ¿Esta no, qué crees que yo no me voy a vender por $20 como ella? Que con Carmelito aquí que acá. Ay, sí, no me parece, entonces compórtese. Pues que yo, como le digo, yo a usted la amo. Sí, me ama, se nota su amor. Oye, con esta aquí en lo solo. Sí, le tengo amor a usted. Lo que pasa es que porque yo no la pasé, cree que él te la va a hacer. No, pues. Y que... sabes que no se lo dan, pues yo respeto. Ay, sí, pues respetáis siguiendo el dinero de él, ¿andá? No, pues relájese, mi carito. No, me toque, no me toque, ni contenta me tiene. Usted es un bomboncito, mi reina, y así, bravita. Esta sí, de veras que es una gran lagartona. No me diga nada, mejor no me diga nada. Mire, ve, yo solo quería hacer el mexicano ha hecho una vida que usted ha devuelto con los demás, y así es también. No más un sinvergüenza. No más un obsequio, le quería $20 esta mujer le duele que regale que a otra no, persona. No, mi reina. Que fuera otra persona no dijera nada, pero... No, mi hija, gracias a Dios, yo no padezco de tu enfermedad de andarse acostando con los hombres en el monte. Ahí me disculpas. No, ella en la casa está aquí, de verdad, honrada. No, yo... Tiene razón porque ella es porquería y cree que yo también no molesté. Yo también, porque ese es también. Yo no sé por qué haces esas cosas. No, pues como le explico, carito. ¿Por qué fue de verdad que venía? ¿Lo que me mintió? ¿Acaso sabía que venía? Yo solita estaba aquí. No, pues, ¿no? Como yo dije, de casualidad. Es que hay caminos, ¿qué? Ay, sí. No, usted pues la había dejado en la casita, pues ya cuidado. Ajá, sí. Usted se lo veo confiado, no sé si cómo es. No, pues como usted va. Y todavía en su cara le está diciendo que está con usted y no confía. No, no, eso no. Eso no, es que yo, usted sabe que el amor mío es sincero. Sí, se nota. No, a la no es... No le voy a dudar, la no es que me está viendo.